La acción continúa. Eso es AEW Dark. The following contest is set for one fall with a 20-minute introducing first from Cincinnati, Ohio, weighing in at 233 pounds, Brian Pillman Jr. Brian Pillman Jr., este jovenazo que nos llega desde Cincinnati, Ohio, se va a enfrentar con este hombre, Matt Taven. And his opponent from Boston, Massachusetts, weighing in at 225 pounds, The Trend, Matt Taven. Matt Taven representando al Kingdom. Y miren nomás, aunque lo ven saliendo solo, muchachos, no se crean, llega con unos malos pensamientos. El hombre conocido como The Trend, Matt Taven, buscando victoria esta noche. Y bueno, una victoria sobre Brian Pillman Jr. sería algo grande para él. Igual podemos decir lo mismo de Brian Pillman Jr. Victoria sobre Matt Taven, ex campeón mundial de Ring of Honor, sería grande para la carrera de este joven. Matt Taven luego se va a las cuerdas porque sabe que tiene que romper. Brian Pillman con toda la energía y la fuerza también bajando a Matt Taven. Matt Taven tratando de salir aquí, pero no lo deja Brian. Ahora sí. Lo tiene la muñeca Brian Pillman. Ahora le piensa. Sufre y le piensa. Y ahora, oye, mira, qué hermosura. Y se va usando su rapidez. Y una patadita, ¿por qué no? Pero mira, Brian Pillman esperándose mucho. Cuidado. Uy, machetazo. Ahora lo tiene aquí, de la muñeca lo avienta al esquinero. Matt Taven va para arriba, cae de pie. Esa vez ya se lo esperaba Brian, pero esa no las dio. ¡Oh! ¡Matt Taven! Ahora Matt Taven es el que está gastando tiempo. Cuidado, Pillman lo avienta. Aquí viene Taven. Para arriba va Pillman. Para abajo va Pillman. Cuidado. Sacada. Oye. Pillman Jr. diciendo, y él también puede jugar juegos. Para Brian Pillman. Cuidado, va afuera, va Taven. Pillman ahora lo tiene y lo baja. Y afuera del ring tiene que tener cuidado Pillman, porque aquí es donde quiere Matt Taven que estén. No lo sigue Pillman. Cuidado, Pillman vuelve a salir. Afuera de la barricada con los fanáticos. Ay, enseñándole el amor al público aquí. Pero me debo preguntar, ¿está enfocado en la lucha o no? Si Matt Taven no es cualquiera. Ay, ¿qué onda con este pasito tuntún de Brian Pillman? Algo nuevo que nos está enseñando. Cuidado, lo avienta aquí el esquinero. Matt Taven comiendo almohadilla. Otra vez. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué? Se va a acabar la almohadilla. Matt Taven le responde y ahora. Oye, falló con esa patada. Pillman ahora escalando. Pillman se avienta desde las alturas, conecta con la plancha y lo tiene en el centro. Solamente dos. Pero Pillman, mira nomás. Medio cangrejo aquí en el centro del ring, pero Matt Taven inteligentemente gateando y alcanzando las cuerdas. Pillman se ve muy bien en esta lucha. Aguas. Sale para afuera. Cuidado. Dando. Pajarito volando por las patadas a la cara de Brian Pillman Jr. Muchachos, qué lucha estamos viendo. Matt Taven ahora en control, escalando, quizá buscando el climax. Matt Taven se avienta, pero no, ya lo había visto. Va
arriba. Oye, usando la cuerda superior. Table. Se avienta y conecta con esa patada con la que falló. Uno, dos, solamente dos. Esa es una cosa de Brian Pillman Jr. que hay que recordar, que es súper resistente. Taven ahora lo tiene en los brazos, causándole dolor con esta llave. Taven usando su cabeza para aplicar presión en los hombros ahora. Ay, pero Pillman casi salía, buscando salida. Y se le ve en la cara como sufre. La gente apoyándolo. Pillman sale, bien innovador. Cuidado, no tiene de navajita, solamente un conteo de dos. Taven intentando un lazo, pero no. Pillman ahora en control. Lo avienta, no, lo cruza. Tackle de parte de Pillman. Lazo de parte de Pillman. Esto no pinta muy bien para Matt Taven. Y aquí viene Pillman con un lazo en el esquinero. Machetazo. Lo lleva Northern Lights con puentecito. Ahí estuvo cerca. Matt Taven se ve mareado. Y ahora se ve desnudado. Uno, dos. Dice no, señor. Pero hay que tener paciencia, Pillman. Ryan ahora escalando. Estará buscando terminar la lucha. Se avienta. ¡Ay, ya se dio un ranazo! Costalazo que se dio. ¡Óyeme! ¡Climax! Y con esto, muchachos, se acaba la lucha. The winner of this match, Matt Taven. Matt Taven terminando la lucha. ¡Vaya! Dice que va. Most anticipated weeks of the year. On Wednesday, May 24th, we are live. AEW Dynamite and AEW Rampage will take over the MGM Grand Garden Arena live. Then, on Sunday, May 28th, AEW presents Double or Nothing live from the T-Mobile Arena on pay-per-view. Tickets are on sale now. Go to AEWTix.com. Johnson, que antes salía con Brock y Arn Anderson. Lee Johnson, que quiere hacerse un nombre él mismo. His opponents are in the ring, Blake Lee. Se enfrentará a Blake Lee, que hemos visto varias veces aquí en AEW Dark y Dark Elevation. Pero lo que decía de Big Shot es que quiere hacerse un nombre prominente aquí en AEW. Shut your mouth. La verdad es que este cambio de actitud que ha tenido este joven, no sé, a mí no me cae. Sigue la gente aquí apoyando a Blake Lee. Ándale, mira nomás, patada en la zona media de parte de Johnson. ¡Uy, un puño! La cabeza de Lee. Johnson, cuidado. Oye, Blake. Contestando ahí con un antebrazo. Cuidado. Falla con el lazo. Johnson. Ya lo esperaba. Blake para arriba. Y ahora Blake con unas patadas bajando a Lee Johnson. Pero
Le está dando mucho tiempo. Blakely tiene que quedarse encima de su oponente. Ataque en la garganta de parte de Lee. Cuidado, aquí lo tiene. Mira nomás, lo levanta. Suplex de parte de Johnson. Pero luego va y se pone a alegar con el público. Enfócate, chico, enfócate. Blakely. Ya ha sufrido. Ha sido castigado, pero levantándose ahora. Dándole fuerte. Otro, otro. Ahora sí, ya se despertó Blake. Y aquí viene, pero Lee le responde y lo baja con una patada. Cuidado. Eso puede ser todo si lo cubre. Aquí se acaba. Lee Johnson lo levanta. ¿Qué fue eso? Fue lo último. The winner of this match, Lee Johnson. Johnson, tan impresionante que se dio con una victoria aquí en AEW Dark. Nada mal, nada mal. Did you see what I did to Kira Hogan? Have you been watching what I've been doing to the homegrown women of AEW? I've been tearing them apart. I've been ripping them apart. I've been embarrassing them. People keep saying, Tony, you're taking it too far. Tony, you're being too mean. But I don't think I'm taking it far enough. Because all I see is a division riddled with entitled, ungrateful, little losers. And they deserve everything that I'm gonna do to them. With a 20-minute time limit. Introducing first, accompanied by Ari Davari, Tony Nese, and Smart Mark Sterling. From West Palm Beach, Florida, weighing in at 225 pounds, the technical beast, Josh Woods. La bestia técnica, Josh Woods. His opponent, Ari in the ring, Daisy K. Su oponente, Daisy K. Un hombre que se ve en buena forma física. Suena la campana, pero, ay, pero podemos decir la misma cosa de Josh Woods. Josh Woods ahora lo tiene en la cintura, bajando a Daisy. Mira, diciéndolo, buen hecho, muchacho. Vamos a ver. Josh Woods, conocido como la bestia técnica por su técnica, ¿no? Pero también es demasiado fuerte. Pega fuerte. Cuidado, Daisy K. Oye, bajando a Josh Woods. Esa no me lo esperaba. Regresándole el favor. Ok, vamos a ver. Para abajo. Va Daisy, para arriba va Daisy, pero Josh Woods. Manera de atacar. Aquí viene. Oye, conectó con esa rodilla. Tienen los dientes, no se lo vayan a caer unos varios. Mira la fuerza de este hombre. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Aguas. Lo avienta como si fuera un trapo. Esa es la fuerza de la bestia técnica. Ahora madruga, pero mira, Daisy al ataque a la zona media. Josh Woods le responde bajándolo. Bueno, ahora está jugando con él. Daisy lo tiene de navajita. Solamente dos. Mira, qué bonito que Josh Woods tiene el apoyo de sus amigos, ¿no? Ahí, hablando de sus amigos, ahí ves a Ari Davari. Se ve Tony Nese también, Smart Mark Sterling. Josh Woods.
Josh Woods. Josh Woods terminando la lucha con el movimiento nuevo, conocido como el Tilt-A-Woods. Aquí los... You know, you're born with 5 senses. You got 2 eyes, yet you don't see. You got 2 ears, but you don't listen. You got a nose? Do you smell? If you could smell, you would smell the fear and the dead bodies that I keep leaving in your wake. You keep feeding me the same crap, week after week after week, and I'm sick and tired of it. I want something that means something, so when they die, it is a death that's worthy of stepping in the ring with the Murderhawk Monster, Lance Archer. Stop wasting my time. Give me something I can chew on, because I'm hungry as hell, and everybody dies. AEW and New Japan Pro Wrestling present Forbidden Door. This will be a special night. On Sunday, June 25th, the Forbidden Door will open yet again. What a war! What a battle! It's one of the most anticipated pay-per-view events of the year. Where dream matches become reality and new stars step into the light. AEW and New Japan Pro Wrestling present Forbidden Door. Muchachos, esta es la lucha estelar. The following contest is set for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first, from Miami, Florida, the Amante. Desde Miami nos llega Diamante. Esta muchacha que viene con todo menos miedo. Lista para competir, aunque va a tener las manos llenas con su oponente. And her opponent from Long Island, New York, Willow Nightingale. Una de las grandes figuras de AEW y bueno, y también de Ring of Honor, Willow Nightingale. Con esa sonrisa contagiosa, siempre anda de buen humor, lo opuesto de Diamante. Damas y caballeros, este es AEW Dark, este es el evento estelar. Suena la campana y empieza el combate. Willow bajando a Diamante fácilmente. Me parece que Diamante va a tener que cambiar estrategia. Se ve la diferencia en tamaño. Willow más fuerte. Diamante más rápida. Ahora sí la tiene en la cabeza. A ver si puede mantener control. Ahora sí. Mira la muñeca. Willow. Buscando salida. Usando su fuerza. Oye, contra lona. Y es lo que tiene que hacer, es usar su fuerza. Y ahora Willow. Aventando a Diamante. Aquí viene Diamante. Cuidado. Tijeras. Willow. Sidewalk slam de parte de Willow. Ahora Willow la está midiendo. Qué tremendo. Guillotina de parte de Willow. Willow en control del combate. La gente apoyando a Willow. Buscando suplex. Vamos a ver, la levanta. Uy, Diamante en malas condiciones. La sangre escurriéndose en la cabeza, pero Diamante se sale. Ok, cuidado. Codazo. Mira nomás, dándole fuerte al pecho con antebrazos. Y ahora Diamante se prepara. ¡Desbucadora! ¡Vaya! Cuidado, Diamante ahora.
navaja. Y se ve como sufre Willow. Diamante, orgullosa de su trabajo. Diamante ahora prepara Willow, no sé. ¿Qué está haciendo? ¿Va a usar el poste? ¡Ay, pero esto no! ¡Así no se vale! ¡Dile algo, Bryce! ¡Haz algo! Doblándole la espalda, usando el poste del ring. Mira, pero voy a decir una cosa de Diamante. Se ve en muy buena forma. Se ve mejor que la última vez que la vimos. Dejándole caer unos codazos a la espalda. Y ya parece que encontró en qué enfocarse. Porque sabe muy bien que sin su espalda, Willow no puede conectar con ese bombazo que le ha ayudado a ganar muchos encuentros. Escucha a la gente. Sabemos muy bien que el apoyo del público es como medicina para un luchador y luchadora. Al ataque, a la zona media. Willow se defiende, pero no. Diamante le responde con un rodillazo y un machetazo también. Pero parece que el machetazo la va a despertar. Ten cuidado, Diamante. Diamante preparando a Willow. La tiene en las alturas. Vaya. Puño de parte de Diamante. Diamante con Willow en una posición muy delicada. Ahora Willow defendiéndose, pero no. Diamante buscando un superflex. Willow no se va a dejar. Uh-oh. Willow ahora se avienta. Conecta con unas patadas voladoras. Willow Nightingale de pie. Este es el revive. Aquí viene con alta velocidad. Conecta con la cadera. La baja. La mire. Conecta con una patada. Willow Nightingale está encendida, muchachos. Avientando a Diamante a las cuerdas. La levanta. Rompe espina. La tiene en el centro. Toque de espaldas. Ay, pero solamente dos. Estuvo muy cerca de ganar el encuentro. Pero Willow con la distancia. Aquí viene. Uy, pero falla. Diamante ahora se prepara, apunta y dispara. Conecta con las patadas. Diamante buscando terminar la lucha. Y parece que eso es todo. Uno, dos. Ay, pero no. Willow sigue en la lucha. Sabe muy bien que la mejor motivación viene siempre del interior. Buscando cortadora, no. Ya a distancia, falla con el lazo. Y se la lleva Diamante. Oye, suplex alemán. Willow está en patinetas. Diamante la tiene. Buscando otro. Oye, pero come un codazo. Uppercut de parte de Diamante. Oye, pero Willow con el punch. Atacando. Casi sacando a Diamante del ring. Willow abajándose los tirantes. Las cosas se han puesto muy serias, muchachos. Willow la tiene. La levanta y el bombazo. Y se acabó. Winner this match, Willow Nightingale. Willow Nightingale. ¡Qué impresionante! Con una gran victoria. Aquí desde Orlando, Florida. Whoa, whoa, whoa. Wait a minute. Shane White. Tomorrow on TBS. Oh, what a setup. After the vicious attack, Swerve Strickland takes on Darby Allin. The Blackpool Combat Club looks to finish off what's left of the Elite. They're just a bunch of bullies. No more. House of Black's Buddy Matthews challenges Orange Cassidy for the International Championship. And Chris Jericho faces the limitless Keith Lee. I teach you about respect. Wednesday Night Dynamite, live tomorrow at 8 on TBS.